They call me Double Shot Sam, the two-fisted man of the party scene. Numero uno on your speed dial, the dude you call on Friday night, the prince of the ball, the king of Mardi Gras, and a damn good time. I am the yin to your yang, the ultimate hang, a buddy and a consummate friend. Yeah, but my next hangover, I may not recover, 'cause this one feels like the end. 'Cause last night's good time throwdown feels like the flu. Yeah, and I've been handing out hugs to the porcelain idol, showing love all afternoon. I should know better, keeps coming to mind. Guess I reaped a little more than I sowed. Man, it's growing up. Man, it's growing up. It's getting old. This old bathroom floor is colder, way harder than it used to be. If I could just find my bed. Bueno, mis amigos, aquí andamos ahorita en los campos de Eloy, Arizona. Andamos haciendo aquí un recorrido con todos los trabajadores aquí de este rancho. Ahorita está la cosecha de algodón, entonces nos invitó aquí el compa Jesse, que si podíamos venir aquí a hacer un pequeño documental, unas grabaciones, y empezamos con este video. Así que ya sé que a veces lo sorprendo, un video, otro, y ahora con este acá en los campos de Eloy. Ahí déjenme en los comentarios a quién no le tocó o a quién le tocó trabajar en los años del 89, 90, aquí cuando había muchísima gente en Eloy, Arizona. Y déjenme en los comentarios si fuiste uno de ellos. Aquí vamos a empezar ahorita con todos los trabajos aquí, una plática con los trabajadores, sobre todo también allá en las máquinas. Ahorita vamos a andar allá en las máquinas, en las máquinas piscadoras y en estas máquinas que hacen los cuadros de algodón, que viene siendo la prensa. Pues aquí andamos con el compa Jesse. Aquí el Jesse trae una maquinona de esas bien pesada, ¿no, mi compañero? Así es, seis surcones traemos. Seis aquí surcos ahorita nomás, ¿eh? Miren nomás, qué chulada aquí. Qué chulada. Y me gusta hacer este trabajo, fíjate, es lo bonito de este trabajo, que me gusta hacerlo. Eso es lo mejor de todo, ¿eh? Ya el compa Jesse, ya lo había entrevistado anteriormente ahí en el otro canal, ahí Explorando Arizona. Pero por alguna razón pues tuve que borrar ese canal. Así que aquí empezamos uno nuevo. Es todo. Actor, el compa Jesse, ya se ha aventado videos ahí. Oh, ahí le voy a dejar al último ahí donde se aventó una película. Dos películas llevo ya. Dos películas lleva, ¿eh? Yo, el nombre. ¿De qué parte eres, mi Juan? Soy Sinaloa. ¿Es Sinaloa? Sinaloa es mío. Ajá, Sinaloa es mío. No, así está la cosa, ¿no? Pura gente bueno, trabajadora de campo. Esa es la gente del viejón. Y fiel seguidor del viejón también, ¿no? Claro que sí, nos seguimos en las redes sociales. Eso. ¿Cómo va el algodón? No, hombre, una chulada, mira nomás. Va a salir para los patonetes, ¿no? Sí, cómo no. Mira. Qué máquinas tan fregonas, ¿no? Sí, una chulada, una chulada. Están viejitas, pero paran muy bien, la mantiene muy bien el caballo. Y ya todavía les queda bastante tiempo para seguir la pizca. Unos 15 días más o menos. 15 días para terminar, y ¿tienen cuánto tiempo ya, Jesse? Ya tenemos igual 15 días. 15 días ya. Sí, son como un mes, ¿no? Más o menos, promedio. Como 4.000 acres más o menos en rol. No, siempre es bastante. Sí, ¿Cuántas sí. máquinas de estas trae? Son tres las que andamos, ¿no? Tres maquinonas. Sí, maquinonas, pero pues 13 horas todos los días. Sí, no. Que salga el billete. Sí, no, que salga para seguir dando. ¿Y la demás raza que anda aquí de dónde es, Jesse? Pues la mayoría de Sonora, la mayoría. Pero hay uno que otro de Gualagado, de por allá del sur. Hay mucha gente que no tiene conocimiento sobre el algodón, incluso no lo conocen, la planta de algodón. No, hay gente que no.
proceso. Sí, no sabe exactamente, y más con este proceso, ¿no? Este proceso, fíjense ustedes, hay. Por eso es que están caritos los pantaloncitos Levi's, ¿eh? Ahora ya saben la razón, todo el trabajo que es aquí. Pues aquí seguimos ahorita, aquí con los camaradas. Vamos a ver ahora los que están trabajando en la prensa del algodón. Vamos a ver qué onda ahí. Así que ya miramos las máquinas, cómo trabajan las máquinas, el proceso. Son varios procesos que se llevan. Y al final de cuentas, cuando llega a los jeans allá, pues ahí ya le quitan la semilla, le quitan todo y ya queda el puro algodón puro. Vamos a ver aquí el compa este. ¿Qué rollo, mejor? ¿Cómo andamos? Ahí andamos del puro. Aquí mi camarada trabajando aquí en el macho, en la prensa. ¿Cómo te llamas, mejor? Adín Román. Adín Román. ¿De dónde eres? De aquí, de Iloy. ¿De Iloy? ¿Originario? De Sinaloa. De Sinaloa, él. La mayoría aquí Sonora y Sinaloa, ¿no? Los que andan trabajando aquí. Aquí andamos. Y aquí el compa, aquí anda en el jalecito este, aquí puro, la pura prensa, algodón, y ya de aquí se va, ya se lo lleva el trailer de aquí, ya se lo lleva el troque y va derecho al jean ahí ya para quitarle semilla y todo. ¿Qué tal aquí? ¿Cuánto tiempo tienes jalando, Juan? Ah, tengo poco, tengo como unos 2 meses, voy para 3 meses. O 3 meses. Pues como ven todo esto. Todo esto es parte del proceso del algodón para que lleguen ahí a los pantalones Levi's que traen puestos ahí, mira. ¡Dole! Así es. ¿Qué? ¿Hay chance de pilotearla aquí un ratito ahí, Levi? No. Órale, si no, mejor. Vamos a pilotearla a ver qué onda. Ahí te va, mi compa. Ahí deténmelo ahí así, ahí donde mire el lijón nomás. Órale. Mira nomás. Primero, ¿no, mejor? Así es. Órale. Bueno, pues ahí vamos a ir a entrevistar ahí a los otros camaradas que andan ahí, a ver si nos quieren dar una entrevista, porque dicen que anda alguien por ahí que no quiere dar entrevista. Vamos a ver si es cierto. Órale, pues. Gracias, mejor. Y échale ganas. Órale, seguro que sí. No, este viejo donde quiera anda. Vamos a ver cómo anda el Junior ahorita, el compa Raúl. Fíjense nomás, qué bonito, ¿no? Es bonito trabajar en los campos. Muy bonito. Sobre todo cuando está impuesto uno. Cuando está impuesto andar de chiquillo, pues, haber trabajado en los campos. Aquí está el señor este, lo voy a entrevistar ahorita. No le gusta que lo entrevisten, dice, pero vamos a ver. Me va a decir que no. ¿Qué rollo, mejor? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Me puedo subir? Sí. Eso. Yo, vale. Ahorita vamos a ver. Aquí con mi camarada, ¿cómo llama usted? Regino. Regino. Mucho gusto, compa Regino. Aquí ando haciendo un video para YouTube. Andamos tomando aquí a todos los camaradas que andan aquí para que queden el recuerdo. Ya me dijeron que no les gusta salir en video. Pero aquí está ya, ahí para que se mire ahí en el video. ¿Compa Regino, de dónde es usted? Yo soy de Sinaloa de Leyva. Sinaloa de Leyva. La mayoría que anda aquí Sinaloa y Sonora, sí. ¿Verdad? Ya tiene tiempo usted trabajando aquí en los ranchos. Sí, ya tengo tiempo. ¿Sí? Ya tengo 8 años. 8 años aquí en este rancho. Sí. Hoy ya tiene bastante. ¿Y siempre ha trabajado aquí en los riegos también? En los riegos y en la pista. ¿Toda su vida ha trabajado en los ranchos usted? Yo sí. ¿Sí? Desde que estoy aquí. ¿Cuántos años tiene usted ya? Tengo
71 años. 71 años y estoy trabajando aquí las 13 horas, ¿eh? Son 13 horas. 13 horas estamos trabajando. 13 horas trabajando a diario, ¿eh? Aquí no hay descanso ni sábado ni domingo. Ahí para que. Y ahí anda, miren, al millón y medio el viejón aquí para que lo miren. Aquí andamos. Así que, viejón, pues muchas gracias. Andale. Muchas gracias ahí. Gracias a ustedes. Sí, ahí le voy a estar dando el. Miren, miren cómo salió el viejón. Un saludo a toda la raza de Sinaloa, Ahí de parte aquí del viejón, mírenlo. Miren nomás. Ahí sigue el trabajo de la prensa. Bueno, vamos ahí al siguiente. Aquí voy a ir a grabar a mi otro camarada aquí. Vamos a ver a qué. ¿Cuál es el trabajo de él aquí? Nomás miro que anda piquile y piquile ahí a las prensas. Vamos a ver qué. El tirabichi me dijeron por allá. No creo. Así es como vienen quedando, miren. Al final de la prensa, así vienen quedando. Y aquí nomás viene el troque. Y listo. Aquí vamos ahorita con mi camarada a ver cómo anda acá. Míralo. No se esconda, viejo, no se esconda. ¿Qué pasó, pues? Pues si que fuera chelón. Eso. Hay que darle ánimo a la gente para que se ambee. ¡Qué ole! Es todo. Mira nomás, y no es Rigo Tobar, ¿eh? No es Rigo Tobar, nada. ¿Qué rollo, viejo, dónde eres? Sí, de ahí, de Ciudad Obregón. ¿De Obregón? Uh-huh. ¿Cuál es tu trabajo, viejo, aquí? Aquí anda tapando la. Oh, anda tapándolo. Amarrándolo. Las lonas para que no se vuelva volvado. Sí. Ya para que esté listo. ¿Cómo se porta la raza aquí? Bien, bien, al sí. Salón. ¿En especial? ¿Alguno en especial? El salón ahí que a nadie le gusta platicar. No. No, se enoja por los videos cuando lo sube al Facebook. Y... Es el compa. ¿Cómo se llama? José Luis. ¿José Luis? Sí, se llama. José Luis. Sí. No es el del macho ese que está ahí, ¿no? No. Es el otro, el de Cachucha. ¿El de Cachucha? Ese no es el otro. Oh, yo pensé que era ese. El que dijo que no tomaba. Oh, ese es. Ah, órale, me faltó él ahorita. Ahorita vamos a ir a entrevistarlo. Ese es el bueno. Ese es el que no se deja. Es el que no se deja. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. ¿Sí? Sí, es negativo. Órale, ahorita vamos a ver si es cierto. Así es, mi compa. ¿Y qué onda, viejón? ¿Cuántos años chambeando aquí ya? Aquí con este patrón tengo como 12 años. Pero todo el tiempo trabajando puro campo. Puro campo. Sí. Así vamos es. A poner apagado que está haciendo mucho viento. No, problema. Puro campo entonces. Así es. También los riegos y todo. También los riegos y tractores también. Órale. Ya está la gente de campo, miren ustedes. Ahí está el viejón, mírenlo. ¿Cómo te llamas, dice Juan? Juan Almaraz. Juan, órale. De Tobarito, Sonora. ¿De Tobarito? Sí, de aquel lado. De Tobarito, Sonora, ¿eh? Un saludo a toda la raza de Sonora. En especial ahí, Tobarito y todo. Tobarito y Marta Regómez, es urbana. ¿Qué óvole? Y toda la ranchería por ahí, ya saben. Aquí anda el viejón, miren, les mando un saludo. Y nos damos. Eso. Saludos para todos mis amigos ahí del Tobarito, del barrio. Todos los borrachitos, dice. Sí, todos los teporrachitos. Saludos por el barrón. Ahí te estoy viendo. Ándale, qué óvole. Ahí está, para que vean que sí se acuerda de usted. Ese sí es amigo, ese sí es amigo. Cada rato lo. Es todo. Camareo mi gente. ¿Ya viste los videos de Aventuras del Oeste? Claro que no. ¿Y qué tal? Sí, al tiro, al cien, ¿no? Eso, en especial. Sí. ¿Alguno que te haya gustado en especial? Cuando fuiste ahí con el duende. Oh, en los duendes ahí. No, hombre, ni me lo recuerdes ahorita. Me ando bien a gusto, bien tranquilo ahí. Ese estaba muy siniestro. No, todo muy pesado, no, hombre. Sobre todo la bruja esa. Sí, pues la. Pero sí, ¿no? No, en la cámara ya andaba. Ok, entonces, ¿cómo se llama el camarada ese? Chalón. ¿El Chalón? Sí, así le ahorita vamos cariño. Con Chalones. Al Chalón no le gusta que lo graben, ahorita vamos a ver. No así lo... le hacemos de cariño aquí. Ah, es cariñito, compa Chalón. Es cariñito aquí, ya sabe. No quiere ser famoso, pues, el viejo. Pues. ¿No quiere? No, ¿qué pasó, pues? 20 años aquí en el hoy, no quiere ser famoso. No, ¿qué no pasó? No le gustan las cámaras. Eso es lo malo, pues. Eso es lo malo, si supiera lo bueno, hombre. Sí, claro, así es. Ahorita vamos ahí para allá. Voy a agarrar algo, perdí ahí. Ahorita voy con el Chalón. El famoso. Vamos a ver qué onda. Vale, pues. Ahorita vamos a ver si se hace o no se hace. Sí. ¿Tú qué crees, aunque no? No, sí, ya. Ya teniendo la cámara, ya no se va a hacer para atrás. No, ya dijo que quiere cámara. Oh, sí, dijo. Eso. Ya, liga, todos están tomando video. ¿Y tú qué onda? No, pues que se venga para acá el compa. Pues ya que, dijo, ya estamos entrados.
Claro. Eso. Honores de Sinaloa, Chalón. Yo, ole. No, y es cierto. Ahí está, pues, ¿dónde está quedando, viejón? Sí. Muchas gracias, pues. Igualmente. Ahí estamos, ya sabes. Ya sabes, cuando guste. Seguro que sí, aquí ¿no? Pues. Al 100. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos a seguir adelante a ver qué onda. Aquí voy a llegar con otro de los camaradas, el que me mandó ahorita para acá. Dice que no le gusta que lo graben. Ahorita vamos a ver si es cierto. A ver si no me corre ahorita, va a decir, no me gustan las grabaciones. Vamos a ver qué onda. Nomás que mucho ruido por las máquinas aquí. Míralo. Ahí está el viejón, ¿Cómo andamos? Dice. Ya capió. ¿Qué rollo, viejón? ¿Cómo andamos? ¿Con quién tengo el gusto? José Luis, ¿de dónde, viejón? De Sinaloa, de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa, Órale, viejón. Órale, pues muchas gracias. Lo tomo, que raya, pues. Ahí está. No es borracho, no es borracho. No tomo. Yo, vale. Nada de tomar. Aquí mi compa José Luis, me dijiste. Sí, me cayó bien el viejón, ¿Qué pasó? Yo soy de Sonora, hijo, de Santana. De Santana. Mira. Ahí es donde están todas las matas. Ándale, ahí cerquita de Magdalena. Sí. Ahí mero. Aquí con nosotros, pues. ¿Y qué, viejo? ¿Todo el día ahí? Todo el día estamos aquí de las 6 de la mañana a 7 de la tarde. Sí. Pura raza chambeadora, Sí, eso sí. Mucho chambeadora. La mayoría de los que andan aquí, pura raza de Sinaloa y Sonora. Y Sonora. La mayoría son Sinaloa y Sonora aquí. Sí, ya me di cuenta. Este camarada de Sinaloa también. También él lo gusta él. Lo gusta Sinaloa, del lado de los moches. Al lado de los moches. Los gustos. Órale. ¿Algún saludito en especial, viejón? Pues saludos de todo de Sinaloa. A toda la raza de Sinaloa, algún hermano, un amigo. A nadie, solamente a nadie. A nadie en especial. A nadie, pues ya me murió. Sí. Tengo una hija ahí en San Luis. Se llama Nubia Bernal. Un saludito ahí a Nubia Bernal. Sí. Hija aquí del viejón de ahí de San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, Sonora. Sonora. Aquí anda en el algodón para que lo miren que sí trabaja el viejón. Que vea que sí chambeamos, no es que venimos marcando los dones. Es todo. Y nada de pistear, nada de No, yo lo tomo. Aclarado. Nada de tomar. Esto es lo que toma el viejón, miren. Pura agüita. Pura agüita. Yo, bole. No, hombre, qué bien me entiendo con mi gente, yo, Sí, lo veo bueno. Sí. No hay como la gente de campo, ¿va, viejo? Exactamente. Bueno, viejo, pues muchísimas gracias. Ahí estamos al millón y medio. Cuídense. Igualmente. Muchas gracias ahí por las palabritas estas. Sí, ya, ya seguirle echando golpes al macho ahí para que se haga la prensa. Sí, eso sí. Yo, bole. 20 mil libras. Eso. 20 mil libras, 20 mil libras. Imagínense cuántos pantalones van a salir de ahí. $17. Ahí nomás para que se den cuenta la sencillez de la gente. La sencillez de la gente, no hablando de gente sencilla, sino la sencillez, la humildad, la gente. Es mucha, mucha la diferencia. Gente trabajadora que sabe de los valores y de lo que cuesta. Lo que cuesta la vida realmente, en una palabra. Bueno, mis camaradas, aquí me encuentro ahorita con... ¿Cómo? Valentín. Valentín, mucho gusto, Juan. Aquí andamos ahorita recorriendo terrenos aquí. Voy a cerrarle poquito aquí la puerta para que se oiga clarito. Claro que sí. El compa Valentín, aquí andan los... ¿Cómo le dicen a esta? ¿La mula? Sí, la mula. Las mulas, y de aquí ya va al macho, ahí donde estamos ahorita, ahí a la prensa. Compa Valentín, ¿cuánto tiempo tienes jalando aquí en el rancho? Aquí tengo, en este rancho tengo 2 años. Padre. ¿Dos años? Sí. Ya tiene 2 años chambeando aquí y siempre trabajando en pura agricultura, hijo. Sí, 20 años aquí. En el... 20 años. ¿Y de qué parte eres, originario? De Sinaloa. ¿Sinaloa? ¿Qué parte de Sinaloa? Los Moches. De Los Moches, Sinaloa, por allá, aquel chaval, ¿no? Uno que anda por ahí en el tractor aquel. Sí. De ahí de Los Moches, la mayoría de Moches, Sinaloa, también ahí vamos parejos, Ahí vamos parejitos.
¿Algún saludo, viejo, que quieras mandar o algo ahí? ¿Un familiar, no, pues, un amigo, un, o al pueblo? A la raza de Sinaloa y Sonora y de todos lados, ¿por qué no? Hasta centroamericanos. De pues, cualquier lado, ya saben. Aquí estamos trabajando. 13 horas, ¿no, viejo? 13 horas. 13 horas trabajando, no, hombre. ¿A quién aguantaría 13 horas trabajando aquí, dándole y dándole todo el día? Sábado y domingo, ¿no? Sí. Bueno, los domingos no, ahorita descansamos. Ahorita están descansando domingo, pero hay veces que sí, sábado y domingo, ¿no? Sí, a veces sí. Bueno, un día de descanso, pero de todas maneras no es suficiente para trabajar tantas horas. 12, 13 horas diarias, no, hombre, es demasiado. ¿Y toda la raza aquí cómo se llevan? ¿Todos son buenos compañeros y todo? Buenos compañeros, gracias a Dios, todos nos llevamos muy bien. No, pues qué bueno, porque a veces no falta por ahí alguien que ande echando tierrita por ahí, que ya me la sé yo y a todo dar me da mucho gusto. Bueno, viejón, pues muchas gracias ahí. Gracias, y ahí vamos a seguirle ahorita. Ahí le vamos a mandar el dron por arriba ahorita. Ok, está bien. Eso. Gracias, viejón. Ya saben, saludos también ahí a toda la raza de Sinaloa, Sonora y donde quiera que nos miran, ¿va, viejón? Así es. Órale, pues. Ahí estamos, viejón. ¡Qué bonito amor! Ya se está dejando venir la tardecita, Ya se está dejando venir la tarde. Ando buscando el bombero. Traen un bombero aquí, no sé dónde está el bombero. Bueno, mis amigos, y aquí me encuentro con Julio. Julio, muchas gracias, viejón. Muchas gracias, yo soy Javier ahí de Aventura del Oeste y hago videos para YouTube. Y ahorita ando haciendo videos aquí de todo lo que es de los, del trabajo de agricultura, de algodón. ¿De dónde es usted originario? De Altar, de Altar. Mire, el viejón es de Altar, de ahí cerca donde soy yo. Entonces me voy a subir aquí al tractor porque ya casi somos de donde mismo. ¿De dónde es usted? Yo soy de Santana. ¿De veras? Sí, yo soy de Santana, de ahí de Altar, el viejón ahí cerquita donde soy yo. ¿Cuántos años tiene, viejón? 68 años, lo lleva con 3 años allá mi camarada, tiene de 71, sí, me dijo ahorita. 78. Y trabajando aquí duro, 12, 13 horas. Así es, 13 horas. Y riegos y todo, con tractor, todo. Todo, y, así es. ¿Y ya tienes bastante tiempo trabajando aquí? Tengo poquito. ¿Poquito aquí? Pero siempre puro rancho, pura agricultura. Sí, pura agricultura. Ahí está, miren, sigo en lo mismo, pura gente humilde y trabajadora. ¡Qué ole! Aquí está, miren, aquí está la prueba. ¡Qué ole! ¿Un saludito en especial, viejón? Pues, para todos mis camaradas nomás. ¿A todos los camaradas de dónde? Pues, de todo México. De Altar y... De donde quiera de México. ¿Ahí en Altar lo conocen por su nombre o sí, algún apodo? Nombre, por mi nombre. ¿Por su nombre? Ahí está, miren, aquí anda el viejón chambeando aquí las maquinarias, aquí en Estados Unidos, qué ole. Sí, ¿ya tiene, aquí vive Niloy usted? En Picacho. ¿En Picacho? Permíteme. Oh, ok. Bueno, ahí lo vamos a dejar ahorita porque tiene algo que hacer aquí ahorita. Así que ahorita vamos a continuar ahí la grabación. Aquí me subí aquí arriba y le pegué un susto aquí al viejón ahorita. Le digo, ¿qué pasó? No pare de Sinaloa. ¿Qué onda, viejón? ¿De dónde eres? De Sinaloa, de ahí un lado del Carrizo. Un lado del Carrizo, ahí Sinaloa. Un saludo a la raza de Sinaloa. Aquí andamos, aquí anda sacándole el mojo el tractor aquí el John Deere, ¿qué hubo? A ver si saben, dice. Ah. Ya nomás va el patrón y ahí se avienta dos vueltecitas ahí para recordar el pueblo, ¿no? Así es. ¿Qué hubo? Para que no pierda la costumbre. ¿Este no le falla el aire? No, este está chingadazo. Es puro tiro, ¿no? Este está... Qué bonita maquinona, ¿no? Sí, está bien suave. Si esta máquina estuviéramos allá, ¿no? No, pues una chulada, ya puro pinche tractor de ese ya. No anduviéramos aquí ahorita. Sí, no anduviéramos aquí. Mira nomás esta maquinona, Akira. Puro con su experiencia y todo, güey. ¡Qué ole! Ahí está. ¿Algún saludito, bajón, que quieras mandar en especial? Pues... Ahí para mi familia, para en Sinaloa. Ajá. Ahí tenemos 10 añitos por acá, a ver muy pronto. 10 años, vamos tiene por vuelta. Acá sin ir para allá. 10 años. Oh, ya tiene rato, ¿no? Ahí ya tenemos. ¿Para cuándo tienes pensado volver? Pues, a ver, un añito más, a ver qué. ¿Un año más? Un año más. No, hombre, puro hacer billete aquí el viejón, se va a ir bien cargadito. Bien cargado, es todo, sí, Juan. Así es.
Ya cayó. Ya cayó. Qué bueno. ¿Ya era hora? No, hombre. Se la aventó mejor que usted. ¿A poco? Hombre, no. Como que ya tenía ganas de una entrevista, como que. Bien especial se la aventó el viejone. Ya que lo miren, no se lo van a creer. Ahí un saludito el compa. El Chalón. El Chalón, ese mi compa Chalón. José Luis Bernal. Ya me estaba esperando. No, es que ya le había dicho yo. Órale. Un saludo para mi esposa, Gloria Chávez Almaraz. ¿A alguien más? Familia Chávez González. De aquí de Loy, Arizona. Órale, un familia saludo. Familia Almaraz Ramírez de allá de la Marte Regómez. Órale, saludito ahí. A todos ahí, a todos los suscriptores, seguidores también, ya saben, aquí andamos al 1,500,000. Aquí seguimos ahorita, aquí en los campos de Eloy, Arizona. Aquí ahorita estoy con, ¿cómo te llamas, Juan? Rodrigo. Mi compa Rodrigo. ¿A ti no te tocó trabajar en la pizca algodona en México a puro saco? No. Ya ves que, pero sí sabes cuáles son los sacones esos. Sí, unos sacos como de 2-3 metros que trae uno ahí, ahí anda jalando el saco y echando el algodón. Ahí está el algodoncito, mire nomás. Sí. Y aquí bien concentrado el viejone, porque tiene que ir bien trucha aquí, porque cualquier error también, una piedra o algo que suba para arriba la máquina y se incendia la máquina, ¿sí, no? Sí. Se incendia la máquina y para apagarla, de cuenta que pura gasolina. Andamos ahora, el último camarada aquí que nos queda para entrevistar. Entrevistamos al compa Chicochea, al que anda recogiendo ahí la. ¿Cómo se llama? Juanito. Sí. ¿Cómo te llamas, Juan? Moisés Aribe para servirle. Moisés, el compa Moisés. Es la tercera máquina aquí, pescadora. ¿De dónde eres, Juan? De Obregón, Sonora. De Obregón, Sonora, ¿Cuánto tiempo tienes chambeando aquí ya? 10 años. ¿En este rancho? En este rancho. Oh, ya tiene rato, ¿eh? Ya tiene rato. Loy, Arizona, familiares por allá en tu tierra. Ciudad Obregón. La raza de Ciudad Obregón. De Villajuárez. De Villajuárez. Da un saludito especial a algún hermano o hermana o... Mi compadre Arnoldo en Villajuárez, Sonora. ¿El compadre Arnoldo? Y mi jefita María. María Molina. Ella también es de ahí, ahí vive ella. Ahí, un saludito ahí, aquí es la jefita de mi compa. Moisés Aribe. Moisés, ahí está. Y aquí anda, miren, para que miren que sí trabaja el compa, Le echamos ganas. Miren a Majo, mueve ahí el volante. Hoy decía que Chalano quería hacer la entrevista. No quería, pero ya cayó. Bueno, mis amigos, pues esto es parte de aquí de los trabajos del campo. Es parte de la agricultura, del algodón, el proceso del algodón. Y son varios procesos que tiene que pasar. ¿Qué pasó, viejo? ¿Andamos bien? Se me levantó la bajarme. ¿Cómo te tienes que bajar? Tenemos un pequeño problema aquí, siempre pasa. ¿Estamos en vivo con eso? ¿Sí? Es la cámara de ese. Órale. Sí.
son problemas que pasan. Miren nomás, bajarse 10 pies para abajo, luego subirse, ir a pilotear, ir a... No, hombre, siempre es un rollo, Hoy, dice que es la cámara. Miren nomás el solecito, como se mira ya. Ahí está el solecito. Ahí viene la otra. Amigos, pues aquí terminamos este video. Me dio muchísimo gusto conocer gente. Como siempre les digo, gente de rancho, que esa es mi gente, y gente trabajadora. Y pues esto es parte del proceso del algodón. Así que ahí nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta aventura, y gracias a todos los trabajadores de este rancho y al dueño del rancho que nos dio permiso para hacer esta entrevista. Muchas gracias, ahí estamos. Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte, y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.